¿Cómo te va, Diego? Buen día. Así es, el día viernes, alrededor de las 19:50 horas, en la dependencia policial, en esta comisaría de Distrito General de ESA, se hizo presente personal policial de la ciudad de Villa María con una orden de detención emanada por la unidad judicial de la misma ciudad y por orden de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, la Secretaría número 5. Se hicieron presentes para proceder a la detención de un masculino de 39 años de edad de esta localidad, por lo que solicitaban colaboración de personal policial de aquí. Nos constituimos a un lugar, más precisamente lo que es vía pública. Se procedió a la aprehensión y detención de dicho sujeto, el mismo, por supuesto, autor al delito abuso sexual, ¿sí? Y fue trasladado de inmediato a lo que es la unidad penitenciaria de la ciudad de Villa María. Acá en DC se hizo una denuncia, no solamente en Villa María, ¿no? Aquí únicamente lo que tenemos es un hecho de instancia privada, una denuncia por violencia familiar, nada más. ¿Relacionado con esta misma persona? Está relacionado, sí, se solicitó una prohibición de acercamiento para con el supuesto autor, sí, el detenido. Bien, en Villa Nada María más. se hizo otra persona hizo otra denuncia. Exactamente, sí, en Contra Villa la María. misma persona. Exactamente, se hizo presente una persona femenina en en sede En esto, de tribunales, se sí. formuló así una denuncia por el hecho que te mencioné y en relación a eso surgió la detención de este sujeto. Este caso interviene Policía de Villa María y les informa después de ustedes o ellos accionan, bueno, por su parte. ¿Hay algún tipo de informe después? Ellos sí, ellos hacen su propio informe, lo único que hacen con personal de acá, en el momento se hacen presentes, solicitan colaboración, en ese momento nos enteremos de lo que vienen a hacer, del hecho en sí, y ellos después brindan su parte de novedades como corresponde. No tenemos nosotros más detalles que brindarte por esa misma razón. Fue la policía de Villa María quien lo detuvo, ustedes no. O ustedes estuvieron colaborando. Solamente en colaboración, actuamos Nunca en se colaboración. opuso él a subirse a la camioneta. No, no sabría decirte, yo no estuve en el Bien. momento, pero al parecer no, porque si no hubiese surgido alguna resistencia o si hubiese informado algún tipo de resistencia a la autoridad. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Bien, la oficial principal, Ariana Palacios.